Los escenarios naturales de la ciudad de Camoapa inician en la entrada del municipio, con el cruce del río San Francisco, donde aún algunos pobladores acostumbran a lavar sus ropas, pero el principal aprovechamiento de estas aguas la hacen los productores llevando a su ganado a tomar agua. De algunas porque no les gusta gastar mucho el agua de la casa solo para tomar, pero nosotros lo ocupamos más el río para lavar, suficiente más eso, pues para el ganado, más para el ganado también. Siguiendo la carretera para llegar a Camoapa, los visitantes podrán apreciar verdes praderas donde pasta el ganado acompañado de garzas. Este escenario natural se observa en todas las fincas productivas de las zonas rodeadas por una geografía de altas serranías. Estas bellezas naturales las describe el historiador camoapeño Andrés Mendoza en su libro Camoapa, 5 siglos de historia. Camoapa siempre tiene que ser visitado porque ha sido un municipio altamente hospitalario, altamente desprendido, altamente productivo, y aquí se han emprendido proyectos ganaderos que son ejemplo a nivel nacional e internacional. La crianza de ganado y la producción de leche es la principal fuente de empleo de los pobladores de este municipio. La mayor parte de los productores de Camoapa entrega su producción de leche a los diferentes acopios que existen en la localidad. Tal es el caso de la Hacienda Las Brisas, de más de 1000 manzanas de tierra, que entrega a diario más de 25 pichingas de leche. Los jornaleros de esta hacienda bajan en sus mulas y caballos a orillas de la carretera a entregar la leche que a diario ordeñan de sus vacas. La recolección la hacen las dos principales acopiadoras de esta zona, que se dedican a la producción de lácteos como queso y crema. Diario los levantamos a las 4 y a ordeñar las vacas y llenar las pichingas. Alistamos las bestias y los venimos. Una hora de camino bajamos del cerro. Nosotros en este camión nosotros andamos 55 pichingas, son 2.200 litros. ¿De toda la finca aquí está de entrada? Sí, toda esta finca aquí, el sector de aquí, el Pochote. Dentro de la ciudad de Camoapa se observan personas llevando una vida apacible, como este campesino que carga su leña para encender el fogón de su hogar. En el centro del municipio se encuentra la iglesia, el parque y el mercado central. Aquí se observa el mayor dinamismo económico con la ubicación de las empresas de acopio de leche y sucursales bancarias. La actividad ganadera trae empleo a los artesanos, con la elaboración de todos los equipos necesarios para este rubro, desde botas para el montado hasta las famosas coyundas. La cubierta que lo ocupan para andar en el campo, lo que es gamarra, grupera, tajona, gamarra, pechera y varias cosas, coyundas, manila, que todo se ocupa en el campo. Camoapa tiene lugares históricos como son las cuevas de Salinas, los petrolíficos del Codorniz y Cacla, donde se asentó la primitiva ciudad de Camoapa allá en los años 1700, 1600, 1700. Tenemos también lugares estratégicos de turísticos como son las reservas de Masigue, reservas naturales de Mombachito, tenemos puente colgante. En el centro de la ciudad y las comunidades rurales habitan alrededor de 50.000 personas, según datos del gobierno municipal, quien recibió este año en transferencias del presupuesto general de la República 17 millones de córdobas. Dentro de la alcaldía nosotros promovemos y apoyamos a todo lo que es los pequeños negocios. Vea, aquí tenemos mucha artesanía del cuero, tenemos artesanía de los sombreros de pita, tenemos artesanía de los diferentes cosas que se utilizan pues en el campo, espuelas, frenos de acero inoxidable, y desde la alcaldía municipal, ¿vea? E incluso en este presupuesto para el año 2014 ya hemos dejado un monto para apoyar, ¿vea? Y promover a los pequeños negocios. Esta ciudad se ubica a 120 kilómetros de la capital. La Piedra de Quizaltepe o Piedra de Camoapa da la bienvenida a los visitantes y le orienta que está en una zona ganadera. La carretera está en óptimas condiciones para realizar un viaje desde la ciudad de Managua en 2 horas como máximo. Néstor Téllez, Notivoz.